siempre hacemos una charla inaugural. Este año queríamos que fuera uno de los nuestros, uno muy cercano. Y bueno, el doctor Pere Llorens, jefe de servicio de urgencias del Hospital de Alicante, pues nos va a dar una charla acerca de unas urgencias más amigas. Ahora nos lo cuenta él. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con vosotros, el haber sido elegido por la charla inaugural. ¿Me pueden dar, por favor, un puntero y un pasador? Bueno, les hago unas pequeñas reflexiones que durante el viaje de Alicante aquí he tenido. Yo no sé si ustedes han tenido en algún momento el pensamiento sobre el tema de la charla, urgencias y simpáticas. A mí me ha venido a la cabeza, es lo mismo que hablar de la guerra del Vietnam y ser simpático, o el desembarco de Normandía y ser simpático. No sé si a ustedes les ha creado expectativa el tema de la charla, pero ahora les contaré exactamente cómo viene todo. A mí me ha surgido, de acuerdo, me surgió perplejidad y la verdad es concierto. El tema es impuesto, es impuesto por este comité científico, ya es la segunda vez que se me impone este tema. Una cosa bastante importante para mí es que yo me conozco mis limitaciones, conozco mis virtudes, conozco sobre todo mis imperfecciones, y el quien me conoce no soy realmente una persona lo que es muy simpática. Me toca hablar de simpatía y servicios de urgencias. Bueno, eso son reflexiones. El título debería ir hacia unas urgencias más simpáticas, a pesar de todo. Y antes de que iniciar lo que es toda la charla, lo que deben de conocer es que a mí me encantan las urgencias, me encantan mis compañeros, me encantan mis pacientes y amo mi profesión. Porque en algún momento de la charla, aquí hay estudiantes, hay residentes, hay adjuntos, hay jefes, podrán tener alguna duda sobre cuál es mi pensamiento hacia las urgencias. Este soy yo, y este es cuando me dijeron el tema, que es un tema impuesto, que yo me enteré cuando recibí el programa, que tuve ese honor, ¿no? El honor de hablar de la simpatía, algo que uno no lo es, y entonces, de acuerdo, no podía decir que no. Bueno, y entonces, pues al final de todo, como soy médico de urgencias, pues creo que podré hablar de simpatía en un momento determinado. Miren ustedes, hace aproximadamente un año y medio, yo durante una guardia canté bingo. ¿Y qué canté bingo? Canté bingo porque fui golpeado, fui escupido y se puso en duda mi capacidad profesional. ¿Golpeado qué es golpeado? Pues me dieron una hostia en la cara, una hostia vendada, ¿vale? Un familiar. Un segundo familiar me escupió, ¿de acuerdo? Me escupió. ¿Y qué es escupir? Bueno, yo soy de pueblo, es decir, porque aquí hay mucho, es decir, hay mucho de capital, es decir, hay personajes de Elche, de Valencia, o sea, ustedes son de capital, y ustedes a lo mejor no diferencian lo que es la clasificación de escupir o salivazo, ¿vale? Pues mire, yo que soy de pueblo y aparte rural, que lo verán más después en la charla, un escupitajo se dispara en cono, ¿de acuerdo? En cono. Hace lluvia, ¿de acuerdo? Hace lluvia y uno puede apartarse de él, incluso, ¿de acuerdo? Es decir, puede poner la mano y entonces no le llega. Un salivazo es denso, es sólido, es asqueroso, ¿de acuerdo? Pues a mí me dieron un salivazo, ¿vale? Y el tercer, este no era un familiar, sino el propio paciente, después de mostrarle el diagnóstico, el pronóstico, etcétera, etcétera, yo muy encantado de mis conocimientos, me dijo que no tenía ni puta idea. Y me molestó porque yo conozco mis limitaciones y si me hubiera dicho que no tengo ni idea, pues me quedo bien, porque esto es frecuente que te lo digan. Pero que no tienes puta idea es un nivel incluso inferior, ¿de acuerdo? Al no tener idea, eso molesta muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué les podría decir? Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo estuvo usted, de acuerdo, durante toda la guardia? ¿Estuvo simpático? No, no estuve simpático. Y entonces también me pueden preguntar, no, es que usted tiene unas técnicas especiales que nos va a contar aquí, y durante el resto, de acuerdo, de la guardia y el resto, de acuerdo, de su tiempo, usted venció, ¿no? Y entonces ahora les suelto un speech aquí de cómo yo, de acuerdo, vencí el ser simpático después de lo que me ocurrió. Miren ustedes, yo no estuve simpático, ni ese día, ni durante muchos meses de mi vida. ¿Por qué? Porque fue una situación muy triste para mí. Miren ustedes, el enfado es un estado transitorio. Y uno, de acuerdo, cuando está enfadado, pues pasa del enfado a la risa muy fácil, ¿no? Y es algo que él puede vencer. Pero la tristeza es un sentimiento más profundo. Es una emoción, de acuerdo, a lo que es mucho más compleja. Y es mucho más compleja, de acuerdo, evitar ese sentimiento. Y estuve triste.
cuando estoy triste no estoy agradable ni soy simpático. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque realmente me di cuenta que para que yo sea agradable debo de ser feliz en mi trabajo. Y cuando no soy feliz en mi trabajo, no soy agradable ni soy simpático. Con lo cual la charla, a partir de ahora, va a discurrir en cosas que me provocan infelicidad, cosas que realmente me hacen no ser agradable, y cómo en ocasiones tengo que recurrir a cierto tipo de situaciones para ser feliz durante mi trabajo. Miren ustedes, les voy a leer, hablando de escupitajos, que ya ustedes ya distinguen escupitajos y salgazo, esto que aquí es una mezcla de las dos cosas, pero hay que tener una técnica muy depurada. Los que somos de pueblo lo sabemos, ¿vale? Esto es un escupitajo, salivazo, ¿de acuerdo? Bueno, hace 2 años, Pérez Reverte, ¿de acuerdo?, escribió "Se ruega no escupir al médico". Hablando de escupitajos, pues viene todo relacionado. Y les voy a leer unos fragmentos textuales. No he quitado ni una coma ni un acento, Dios me libre con Pérez Reverte. En la sala de espera el guirigay es espantoso. Pérez Reverte iba con un compañero, va al centro de salud con el compañero y de una forma, de acuerdo, muy poco normal del centro de salud lo envía en urgencias, ¿vale? Eso es una cosa normal que no vemos habitualmente y termina en nuestro servicio. Pues ahí va Pérez Reverte, de acuerdo con su amigo, y se sienta en la sala de espera el señor, ¿vale? En la sala de espera el guirigay es espantoso. Conversaciones en voz alta, llamadas por el móvil, parece un mercado. Qué poca vergüenza. Mira qué tranquilas van las enfermeras. Y nosotros aquí, esperando, menuda pandilla de golfos. Esto es lo que escuchaba Pérez Reverte. Todo Cristo tiene algún agravio sanitario que exponer, directa o indirectamente, cada vez que asoma a alguien del centro. Por supuesto, hay varias señoras de pie, varios fornidos varones sentados mirando al vacío como si no las vieran. Aguantando estoicas las preguntas, las protestas y los malos modos, con el pretexto de enfermedad propia o cercana, la falta de educación alcanza en lugares como este extremos inauditos. Dos cansadas enfermeras, con una buena voluntad digna de elogio, se ocupan de todo con mucha mano izquierda. Resignación y envidiable sangre fría. Bajo los carteles que piden silencio, el vocerío es insoportable. Zumba la colmena de conversaciones en voz alta, ordinariez, descortesía y comentarios despectivos sobre el funcionamiento de la sanidad pública española. Se cae la cara de vergüenza, dicen, y todo eso. ¿Y cómo termina? Por un momento, dice Pérez Reverte, eso ya es suyo, por un momento sientes el impulso de levantar la voz, como todos, para decir, tenéis una sanidad pública que no os merecéis, tontos del culo. Que no nos merecemos. Una sanidad fantástica. Gracias, deberíamos dar porque esto todavía aguante, que a saber cuánto dura. En vuestra puta vida, en la nuestra, podríamos pagarlo de nuestro bolsillo. ¿Quién os habéis creído que somos? Pues bueno, leído esto, era la descripción de mi servicio de urgencias y probablemente muchos de los servicios de urgencias de esta comunidad y de este país. No sé de acuerdo a nivel anglosajón cómo está. ¿Cómo nos vamos nosotros de acuerdo a las 8:45 de la mañana? Nos vamos ilusionados, nos vamos motivados y nos vamos pletóricos. Ellas pletóricas. Bueno, 8:45, yo no sé si en su servicio todos llegan a las 8:45. Yo también tengo el espécimen que llega a las 8:15. Pero llega pletórico. Llega descansado y llega igual de motivado que los de las 8:45. Igual. Vale. El paciente. Vamos a ver en qué medio nos movemos. Pues mirar. Nos movemos en agresiones físicas y agresiones psicológicas. Ya estamos en situaciones, es decir, bueno, quítenle ustedes las pistolas y este tipo de espécimen lo han visto ustedes en sus servicios de urgencias. Pónganle de acuerdo, es decir, una navaja de acuerdo, pónganle de acuerdo un palo. Esto pasea habitualmente por nuestras salas de espera. Pues mira, tenemos agresiones físicas que realmente, es decir, es noticia diaria, y agresiones físicas que ya lo que es la bibliografía existente ya es descomunal. Agresiones físicas que generalmente sufre el personal de urgencias. Lo peor de todo no es las agresiones físicas, es decir, es grave, sí, pero no es lo peor, porque las agresiones lo que son psicológicas las sufrimos de una forma diaria, continua, ¿vale? Se nos insulta de acuerdo a una forma a lo que es diaria, se nos menosprecia de una forma diaria, y eso de acuerdo desgasta. Y es complejo, de acuerdo con ese desgaste, ser agradable y ser simpático. Vale. Bueno, el trato es ingrato y el menosprecio y falta de educación. Eso es constante, es constante, es constante. Bueno, ustedes ya conocen la expresión, ¿no? Está el oye nene y más frecuentemente el oye nena. O sea, eso sirve para llamar a cualquiera. Vale. Y bueno, y ahí ven, de acuerdo, el tss. Bueno,
Esto es un sonido gutural, ¿de acuerdo? Que puede, es decir, un sonido gutural que tiene una amplia variedad, una amplia variedad. Como ustedes ven, hay una cabra alrededor, ¿vale? Y recordándoles, de acuerdo a ustedes, yo soy de pueblo y aparte rural, ¿vale? Yo vivía en una casa de campo, mis padres viven todavía, y delante de mi casa vive el cabrero, de acuerdo con sus cabras. Y yo desde pequeño, he visto cómo el cabrero llamaba a las cabras. Es decir, el sonido, de acuerdo, lo tengo en mi cabeza, un sonido que no les voy a reproducir, pero que lo sé hacer perfectamente. Luego, a solas o en particular, se los puedo reproducir. Bueno, pues yo, estando trabajado en mi servicio, no una, ni dos, ni tres, sino frecuentemente, estar delante del ordenador y escuchar ese sonido. Y he tenido que salir, de acuerdo, porque pensaba que habían cabras en mi servicio. Sí, porque yo lo relaciono, yo soy con los perros de Pablo, oigo ese sonido y lo relaciono con las cabras, porque me provoca melancolía, me provoca de acuerdo una sensación de añoranza, es decir, es mi infancia, y yo salgo al pasillo y busco las cabras. ¿Alguien le ha traído cabras? Porque, es decir, no es infrecuente o no es improbable que alguien traiga un animal a urgencias, es decir, no, nadie de aquí se va a asustar realmente que haya un animal en urgencias. Pues no, señores, no, no hay cabras. Están llamando a uno de mis médicos, a una de mis enfermeras. Es el sonido de la llamada a un sanitario. Con lo cual, de acuerdo, pues bueno, por una parte es grave, pero por la otra, de acuerdo, me trae a mi infancia, ¿vale? No tienes ni idea, con toda la variante, que está él, no tienes ni puta idea, ¿de acuerdo? O tú no sabes de esto. Recuerdan, de acuerdo, que el nivel que es un nivel más bajo. Bueno, luego está el tema, de acuerdo, el tema económico, ¿no? Está el término, es decir, el que los impuestos, yo te pago con los impuestos, luego es decir, tu sueldo, y luego está el míralo, ¿no? El míralo que sales a las 4 de la mañana, de acuerdo, a la maquinita, a tomarte lo que es un café porque no te aguantas, ¿de acuerdo? Y dice, oye, es ese comentario, ¿vale? Pues sí, señores pacientes, somos humanos a veces, y a veces tenemos sed, y a veces tenemos hambre, y a veces tenemos que hacer pipí, y a veces tenemos que hacer caca. Pues sí, no somos humanos. Bueno, aquí ya está el enfado del paciente. Él falta mucho, pero se acaba de entrar. Luego está la tribu sanitaria de soy de la casa. Un espécimen que suele aparecer cuando usted más trabajo tiene. O sea, aparece cuando hay un colapso brutal, la saturación de su servicio. Y aparece alguien con una bata, con una identificación, y dice que soy de la casa. Y que no comprende que tú estás con un paciente, que estás en una sala de paradas, con un intubado. No, no, hay que atenderlo rápidamente. Y todavía más curioso, si ustedes se lo cruzan con el parking 2 días después, no lo va a saludar. No lo va a saludar. Vale. Llevo una hora esperando, pero si usted acaba de llegar. Bueno, luego está... Viene el papá, viene con su mamá, que lleva 10 años de acuerdo en la cama, que no es que es decir dependiente, que no ha cambiado nada, que le explicas de acuerdo que está todo igual, yo sí no me la llevo. Y señora, pero llevan 5 años aquí. Y hoy sábado a las 3 de la mañana, usted decide que esto no puede pasar de aquí. Estos son nuestros pacientes. Pues no puede pasar de aquí. Y yo tengo que ser simpático y agradable. Y les tengo que convencer en esta charla el ser simpático y el ser agradable. Bueno, el gotero se ha acabado y le va a entrar aire. O sea, se piensan que todo mi tiempo es exclusivo para ello. El egoísmo y la empatía de los pacientes es tremenda. Llevo 2 horas sin comer. Pero si usted ha venido por dolor abdominal y está vomitando... ¿Qué quiere comer? Mire, tenemos que hacer un estudio sobre la desnutrición en los servicios de urgencia. Porque yo tengo periodos de 8 horas sin comer. O 9 o 10. Pero aquí se come cada hora. Bueno. Y luego está ese que está, que no entiende absolutamente nada y le puedas explicar. Todos han empezado antes que yo. Ya, señora, es que ese señor llevaba la mano cortada y le he tenido... ¡Ah, a mí me da igual! Explíquenle como quieran, no lo va a entender. Bueno, luego está, es decir, con una ausencia de remordimiento, una ausencia de la falta del decoro y con total naturalidad, nos expresan por qué han venido. Bueno, no, es que no he querido coger cita. Y ahora pasas a verle. Bueno, ¿qué le pasa?
sé que no es urgente, pero tengo prisa. Bueno, ¿qué le pasa? Vale. Te entra otro y pasaba por aquí. Bueno, tengo el tiempo libre. De hoy no pasa. O sea, tengo un dolor de rodilla desde hace 3 años. Y hoy un sábado a las 3 de la mañana no pasa. ¿Vale? Y lo tengo que ver, ¿no? Perfecto. Vale. Y yo les tengo que decir, después de todo esto, sea usted simpático y agradable. Y les tengo que convencer en esta charla que sea simpático y sea agradable, ¿no? Pues me está costando a mí mismo, de acuerdo con lo que yo me estoy haciendo la zancadilla. Bueno, hemos esperado a que terminara el partido de fútbol, el partido de baloncesto, es decir, nos aparecen, de acuerdo, después de algo, ¿vale? Y otros, de acuerdo, es decir, los que estamos en la playa, es, se ha ido el sol y aparecen, de acuerdo, en nuestro servicio de urgencias y te lo dicen, bueno, hemos tenido la playa y traemos, ¿vale? Bueno, tenemos ya acuerdo el personal sanitario. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el profesor sanitario? Miren ustedes, a este señor y a este señor no se les permite hacer más horas. O sea, yo no me subiría en este avión ni me subiría en este autobús. O sea, daría un escalón y me bajara. Pero a mí sí que me permiten hacer 24 horas. Sí que me permiten de estar trabajando para tener un sueldo digno con horario indigno. Y esto no pasa nada. O sea, puedo hacer cosas que atañen a la vida de las personas, pero no ocurre nada. ¿Y qué pasa? Y mézclese usted, de acuerdo, y concilie la vida personal. Sí, sí, tenga niños, cásese, de acuerdo, y mézclelo con todo esto. ¿Vale? O sea, que al final somos especímenes, de acuerdo, que muy diferentes al resto de la población. Y yo les tengo que pedir, ¿qué les tengo que pedir? Que sean simpáticos y agradables. Vale. Muy bien. Bueno, ¿qué ocurre? Pues bueno, en el plan de acuerdo que participé, en el plan que participé, yo también participé en el plan de mejora de la Comunidad Valenciana, se hace lo que es un estudio, es decir, las concesiones no están aquí colocadas, es decir, Manises, Torrevieja y el Vinalopó no están colocadas, pero es que resulta que de las 280 plazas que tenemos en los servicios de urgencias, son interinos y fijos, pero hay un total de 230 contratos de guardias de atención continuada. ¿Qué quiere decir eso? La media es que el 50% de los servicios están con contratos precarios, con contratos basura. Pero esto, ¿el rango cómo va? No es el 50%, señores. Hay servicios que tienen el 25%, solo el 25% con contratos. Pero hay servicios que el 75% está formado por contratos precarios. O sea, el servicio de urgencias está llevado por médicos de segunda B. ¿Vale? Digo de segunda B, no a nivel de acuerdo científico, ni a capacidad de trabajo. Digo a nivel de acuerdo, a nivel de su rango estatutario. Esto es bastante grave. ¿Y qué le tengo que decir yo a ese? ¿Qué le tengo que decir a ese que lleva el servicio, a ese 75% que viene a trabajar y que su rango de acuerdo es diferente a lo que es al resto? ¿Qué le tengo que decir cuando viene a trabajar y que lleva el servicio de urgencias? ¿Qué le tengo que decir? Sea agradable y sea usted simpático. ¿Con qué moral le dicen ustedes eso de acuerdo al compañero? Díganmelo ustedes. Bueno, las enfermeras, lo mismo de lo mismo, lo mismo de lo mismo. Resulta, es decir, me las veo, acuden, bueno, es que llevo una semana, es decir, me han venido a que hacer una baja una semana aquí, o sea, una semana, debe de conocer el servicio. Sí, es que ayer estuve en trauma, mañana estaré en cirugía vascular, o sea, esa persona, de acuerdo, el estrés que debe provocar el cambio de servicio sin conocer lo que son protocolos, sin conocer, de acuerdo, el funcionamiento propio de ese servicio. Eso de acuerdo a aquella que hace las bajas, porque de vez en cuando solo las vemos de acuerdo en periodos de verano sin trabajar el resto del año. ¿Qué le dices a esa enfermera? Sea usted lo que era, que sea usted muy simpática. Pues bueno, a mí me cuesta, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que somos el niño feo, el niño dentro de los hospitales, el último reducto de mejora de las infraestructuras de todos los hospitales siempre es el servicio de urgencias, ¿vale? Esto es nuestro medio, lo que es habitual de trabajo, a las 12 de un mediodía, y este es el silencio atronador de una sala de hospitalización. ¿Vale? Nosotros trabajamos en un medio muy hostil. Y nuestras infraestructuras no son acordes a para que podamos atender lo que es al número de pacientes de acuerdo que estamos viendo. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que somos polivalentes y somos baratos. Polivalentes y baratos. Porque tenemos que hacer de la madre de Teresa de Calcuta, sí, sí. Porque muchos de los problemas, de acuerdo, que tenemos en urgencias, usted rasca, y no era un problema médico ni urgente, era un problema social. Y eso, de acuerdo, nos ocurre de una forma lo que es frecuente. ¿Usted qué debe hacer? Debe de parar el golpe. Y debo de parar el golpe con la agresividad de los pacientes, porque me dieron cita lo que es más tarde, porque mi lista de espera, de acuerdo, la lista de espera que estoy es también tardía, y tengo que parar ese golpe.
¿vale? Y tengo que rascar situaciones, de acuerdo, situaciones que al final me convierto en un CSI, porque la situación, de acuerdo, que está en el trasfondo no es un trasfondo de una verdadera lo que es urgencias. Y sí, y un poquito de Bruce Lee también, porque me tengo que pelear no solo con el paciente, sino me tengo que pelear con el resto del hospital y el resto de primaria, como veremos más adelante, ¿vale? Estaba Aníbal Lecter, ¿vale? Y no sé si ustedes, de acuerdo, se han fijado y no les ha provocado, de acuerdo. ¿Por qué está Aníbal Lecter? Pues porque para trabajar en este servicio debe uno de tener un tocado. Con lo cual, algo de Aníbal Lecter, yo no me sé el DSM-4, su época psiquiatría, pero algo de Aníbal Lecter tenemos que tener en el cuerpo. Algo, seguro. Bueno, pero resulta, de acuerdo, que los médicos en Estados Unidos, de acuerdo, aquí no hay datos españoles, estos son datos de hace 2 años, de acuerdo, pero que se han presentado este año del colegio, de los colegios de médicos americanos, resulta que pues, nos suicidamos más, y sobre todo nos suicidamos más, estamos en tercer lugar los médicos de urgencias. Falta de sueño, falta de estrés, ansiedad, porque queremos que seamos perfectos, que aunque estamos acompañados, nos encontramos solos, tenemos depresión no tratada, y porque, de acuerdo, porque nuestra forma de trabajo, cómo trabajamos y la presión que tenemos, tenemos muchos errores lo que son cometidos. Bueno, y con todo eso, ¿qué les tengo que decir a ustedes? Que sean simpáticos y sean agradables. Me cuesta, ¿eh? Me va a costar mucho, de acuerdo, desmontar todo lo que estoy montándoles, ¿vale? Bueno, esta es la sensación que tengo yo a las 8 menos cuarto, porque yo llego a las 8 menos cuarto. O tengo la sensación a las 3 de la tarde cuando entro en la guardia. ¿Qué tengo? Perplejidad, inseguridad, incertidumbre. Tengo de todo menos simpatía. Tengo de todo menos simpatía. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que les he dicho anteriormente me lo voy a poder encontrar. Y tengo la sensación que cuando caiga de acuerdo a esta baliza, yo no sé si seré, finalmente, después de la guardia, el capitán Miller, o si seré el soldado Ryan. No sé si caeré en combate o saldré vivo. Y es una sensación muy compleja, una sensación muy profunda, pero no tengo una sensación de ser simpático o ser agradable, porque sé lo que me puedo encontrar. Bueno, y mis otros compañeros del hospital, no digo los de codo a codo, digo del hospital. Miren ustedes, tengo los compañeros, voy a hacer de acuerdo el paréntesis, que primaria funciona muy bien, que tengo unos compañeros muy ideales, que no todos son iguales. Dicho esto, que se les quede ya de acuerdo ese pensamiento, que hay médicos de familia que trabajan muy bien, muy competentes, etcétera, pero hay un grupo de médicos que me envía cualquier cosa a urgencias. Ruego valoración, ¿pero a usted le ha visto a alguien? No, a mí no me ha visto ni Dios. O sea, yo soy el que debe de hacer el proceso diagnóstico. Y luego, ustedes cojan cualquier problema social, jurídico y policial, cójanlo, tiñanlo de algo médico, algo socorrido y leve médico, y envíelo a urgencias, que allí ya se aclararán. Soy un varón de 80 años, con un Diógenes desde hace 5 años, que todo el mundo lo sabe, que estoy martirizando el edificio, que el sábado a las 3 de la tarde aparecen urgencias, porque nos lo mandan, porque le duele la rodilla, que yo lo veo, lo quiero mandar a casa, pero me dicen que ya han precintado su casa y no lo puedo mandar. Ya, pero ¿desde cuándo tiene este problema este señor? Hace 5 años. Ya. Miren ustedes, cualquier problema de esta sociedad, que gente decente no quiera ver y quiera ocultarlo, lo único que hace es esto, medicalizarlo, enviarlo a urgencias, porque allí habrá un tipo, de acuerdo, que es un urgenciólogo y que ya se aclarará. Somos un fondo de saco. A veces un vertedero, de acuerdo, un vertedero de las listas de espera. Y eso es muy triste. Y esto que provoca mucho desgaste. Y este desgaste lo vivimos de forma diaria. Y yo les tengo que decir, sean agradables y simpáticos. ¿Vale? Bueno, esto lo conocen ustedes, estas caricaturas que han corrido por los medios sociales, ¿no? Bueno, estos son ya, de acuerdo a las esferas, es decir, lo que son las alturas, de acuerdo a las alturas. Nada es de lo mío, alta por tu parte, no cumple criterios de UCI, dale tú la alta. Déjalo para mañana, tuve pidiéndome, ya lo veremos en la consulta, no está indicado. Hay uno que, no. Sácale otras troponinas, descarta organicidad, aquellos que tenéis psiquiatra. Avísame si empeora. No está roto. No es quirúrgico, no es para ingreso. O no ha cumplido las 6 horas de ayuno para operarlo.
bueno, estos son nuestros compañeros. No, no, pero es que hay algunos, de acuerdo, que es, nos llevamos muy bien, etcétera, sí, sí. Pero esto nos ocurre a todos de una forma diaria. Y miren ustedes, yo sufro este síndrome que es algo que he catalogado yo, es una enfermedad que me he catalogado yo a mí mismo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo padezco el síndrome del familiar eterno. Yo cada vez, de acuerdo, que estoy trabajando y tengo que descolgar el teléfono y hablar con otro compañero especialista para que me ayude a resolver un problema, tengo la sensación de que estoy pidiendo un favor personal para un familiar mío. Tengo la sensación de que detrás del teléfono me están perdonando la vida. Miren si es duro todo esto, que el que me escupió, el que me pegó y el que no me dijo que no tenía puta idea, yo pedí cosas para él como si fuera un familiar. O sea, esa persona no sabe lo que hice yo por él. Y eso es lo que yo recibí. Pues esto es lo que yo padezco. ¿Y esto qué provoca? Me provoca mucho desgaste. Mucho. Mucho desgaste. ¿Y qué les tengo que decir a ustedes? O sea, después de la charla final, les tengo que convencer que ustedes sean simpáticos. Bueno, ya veremos. Nuestros observadores. ¿Qué es nuestros observadores? Todo el mundo. Primaria, el hospital, de acuerdo. Haga lo que usted haga, usted es observado. Somos auditados. ¿Y cómo somos auditados? No, no, es que recibimos críticas constructivas de todo lo que reciben en el hospital, de nuestros ingresos en primaria. ¿Críticas constructivas? Críticas constructivas. Señores, somos los más reprochados, de acuerdo, los más criticados, y de acuerdo, es decir, con críticas destructivas, de acuerdo, vamos, seamos claros, ¿no? Bueno. Bueno, y ya no le digo nada a las enfermeras de urgencias con las enfermeras de planta. Oye, oye, que no le has puesto, ¿sabes? O sea, tengo pasillo 27, mi enfermera, de acuerdo, no ha meado desde hace 12 horas y la de la planta dice que si no le has puesto. Eso es diario, no le has puesto. Pues pónselo tú, nena. Pónselo tú. O sea, esta enfermera mía, así le tiene que decir. O sea, sea agradable con la que llama por teléfono. ¿Sea agradable? Bueno. Bueno, ya para allá es el culmen de nuestros compañeros. Recibimos, de acuerdo, recibimos de unos presidentes de unas sociedades, la cardiología, intensivos, neumología, familia. O sea, no son capaces de reunirse, no son capaces de reunirse para solucionar problemas de continuidad asistencial y muchos problemas, pero son capaces para reunirse para decirme que no soy especialista. Después de lo que yo les he dicho, son capaces de decirme que yo no soy especialista. Son indignos. ¿Cómo puede ser capaz alguien de decirme, cómo puede ser, después de lo que yo les he mostrado que sufro día a día, alguien es capaz de decirme? Bueno, pero claro, hablas con los compañeros especialistas, especialidades, yo no comparto esa idea. No, no. A mí me pasa como Trump, ¿no? Es decir, ¿cómo que me pasa como el presidente? Pues les explico. Pues yo estoy en contra de muchas decisiones de Trump. Separan a los niños, a los inmigrantes, es decir, el racismo. No, no, madre mía. Alguien le votó, ¿no? Alguien le votó. A estos alguien les votaron, ¿no? ¿No? Recuérdelo usted, de acuerdo, cuando es decir, le vuelva lo que es decir, tenga lo que son las elecciones. Pero ustedes votaron a estos. No, no, yo no comparto. Yo no comparto. Pero ustedes los votaron, ¿vale? Y después de todo, ¿con quién tengo que ser agradable? ¿Con todos estos? ¿Tengo que ser simpático? ¿No? ¿Tengo que ser agradable? Pues bueno, vamos a continuar. Nosotros. También hay para nosotros. ¿Qué ocurre? Todo esto que nos ha provocado... Mire, todo esto nos ha provocado que nuestra piel sea dura, que nuestro corazón sea una lata de atún y nuestro corazón sea negro. Y hemos perdido muchas veces la perspectiva de ver lo que son los pacientes y la perspectiva de verlos de acuerdo con naturalidad. Todo nos parece igual ya, lo leve nos parece igual de acuerdo que lo grave, de acuerdo, y es uno detrás de otro, ¿vale? Bueno, tenemos compañeros, tenemos un subgrupo de compañeros que no quiere estar en las urgencias. No quiere estar. Tenemos muchos que no están y quieren estar, pero tenemos algunos que no quieren estar. Y les recuerdo que la hostilidad y el mal humor que provoca este pequeño subgrupo es más contagiosa que otras emociones positivas. Y estos hacen de acuerdo que muchos de los que tienen, y que tienen alrededor de acuerdo y que tenemos lo que es alrededor, este tipo de gente, lo que hace es que impregnan de acuerdo a mucha gente,
y los convierten en tristes, y los convierten en gente poco simpática, ¿vale? Y los tenemos todos en el servicio. Bueno, nuestra sociedad es de la inmediatez, la sociedad de acuerdo, es decir, nos han metido en la cabeza, tenemos una educación sanitaria, lo que es errónea, y lo que al final de todo es vaya usted al médico, vaya usted al médico, y tenemos una sociedad realmente demandante, una sociedad que es una sociedad muy informada, poco formada, que es decir, el sensacionalismo es lo que le gusta, y finalmente es barra libre para la interpretación de cualquier tipo de síntoma, y puede acudir lo que es al servicio de urgencias, ¿vale? Con lo cual, el egoísmo y la empatía que existe ha sido impuesta de acuerdo por esta sociedad. Y esto es lo que tenemos de acuerdo a lo que es a nuestro alrededor, ¿vale? 7:45. ¿Cómo están ustedes 12 horas después? Simpáticos y agradables. Simpáticos y agradables estará... Yo no estoy. Uy, disculparme. No me he olvidado. Él también padece. No me he olvidado. O sea, después de todo lo que les he dicho, de acuerdo, de que ustedes deben de ser simpáticos y agradables, es decir, pues al final nos envuelve la tristeza. Y la tristeza nos hace que seamos desagradables. Y que tengamos muy duro lo que es el corazón. ¿Es posible de acuerdo lo que es cambiar? Pues mirar, hay pacientes que es el peor día de su vida y por ello es de acuerdo por lo que realmente estamos aquí. Por lo que realmente de acuerdo no hay nada de humor, de acuerdo en el que los voy a contar solo en esta diapositiva. Vivimos para esto. Vivimos de acuerdo por estos pacientes que realmente son los que nos necesitan y por lo que realmente nuestro espíritu de médicos de urgencias es por lo que existimos. Que habrá mucha de acuerdo, es decir, que ellos no quieren ser muchas de las cosas de acuerdo que les llamamos y que realmente lo que único que tenemos que... Con el paso del tiempo, muchas veces es que este corazón negro, de acuerdo, nos vuelva otra vez lo que es a latir y que la piel seamos lo que es un poco lo que es más sensible. Aunque es difícil, ¿vale? Hay mucha palabrería, de acuerdo, y que realmente tenemos de acuerdo que cambiar y que tenemos de acuerdo que ver a nuestros pacientes de otra forma. Pero ¿qué es lo importante? Miren ustedes, esto es una reflexión que yo hace muchos años me he hecho. Cuando yo tengo dudas, cuando veo alrededor y no tengo esperanza, cuando me siento triste, como me sentía lo que es en el momento, lo que hago realmente, ¿qué es? Lo que hago es rodearme de gente o que sea como yo, o que sea como a mí me gustaría ser. Y eso es lo que me provoca felicidad. ¿Por qué? Porque me contagian sus emociones positivas y me transforman esa tristeza que yo he tenido, me la transforman en felicidad. Y al final, aunque yo no sea una persona simpática, como les he dicho al principio, me hacen una persona un poco más agradable. Bueno, tuvimos de acuerdo lo que es un plan, en que esperamos de acuerdo que este plan en algún momento se ponga en marcha, que mejoraba los diseños, mejoraba las habilidades, incluso cuidaba a los profesionales. Esperemos verlo lo que es algún día, porque somos muy maltratados. Y queremos de acuerdo que ya al final, de acuerdo, necesitamos que algún político sanitario piense en nosotros, porque sufrimos mucho, mucho. Y esto es de forma diaria. Lo que necesitamos es ver ya lo que es una luz al final del túnel. Creíamos que estamos viéndola y esperemos ver de acuerdo en algún momento esta luz y sentirnos un poco mejor tratados. Bueno, ¿por qué está nuestro presidente aquí, lo que es colocado? Pues miren, es lo que les he contado. Me siento triste, miro alrededor, si no tengo esperanza, miro alrededor. Y lo que intento es tener referentes. Aunque ustedes de acuerdo es decir, aunque piensen que no es importante tener referentes. Y para mí, de acuerdo, mi presidente es un referente. No es porque esté aquí, lo ha sido siempre, y cuando era una persona desconocida lo ha sido y lo continúa siendo, de acuerdo. ¿Por qué? Porque mantiene lo asistencial, mantiene lo docente, mantiene la formación, mantiene la sonrisa. Y además, trata con sociedades ingratas, trata de acuerdo con políticos, trata con políticos que no quieren, de acuerdo, tener nuestra especialidad. Desde hace mucho tiempo, de acuerdo, su empeño es que yo sea digno. Con lo cual, mi presidente es mi referente. Mi referente es que quiero estar cerca de él y aunque esté lejos, de acuerdo, para mí es un referente lo que es cercano y esto me provoca confort, saber que alguien está trabajando por mí y me hace lo que es feliz. Pero no todo es así, ¿eh? También tengo un presidente, de acuerdo, aquí y que me pasa lo mismo. Intento estar lo más cerca posible. ¿Por qué? Javier Millán, de acuerdo, para mí, de acuerdo, fue un discípulo. No es que me considere yo el maestro, pero fue un discípulo. De acuerdo, un discípulo. Con el paso del tiempo, el discípulo se convirtió en maestro y yo ahora soy el quien le pregunto o el quien le pido lo que es ayuda.
Para mí esta persona tiene los valores del urgenciólogo. Es entusiasta, tiene ansias de saber, tiene ansias de progresar. Y además, trabaja por la Comunidad Valenciana, por los servicios de urgencias. Trabaja porque estemos unidos. Trabaja porque las agresiones que suframos sean lo menos posible. Y trabaja para que nuestras condiciones sean iguales. Mira, Javier, tú tendrás las crisis que tengas que tener. Y las podrás pasar como las tengas que pasar, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente, ¿de acuerdo?, que está detrás de ti y te seguirá a muerte toda la vida. Y uno de ellos soy yo, un discípulo tuyo. Pero tiene una parte muy importante, ¿de acuerdo?, que como valor de urgenciólogo, y es la humildad. La humildad que falta a muchos compañeros, ¿de acuerdo?, de otras especialidades. Porque siempre termina diciendo lo mismo. Si yo lo que quiero es ver pacientes, ¿vale? Y eso, ¿qué? Eso hace honor a la persona que lo dice, como es Javier. Y como les he dicho, intento rodearme de gente que me da emociones positivas y Javier es uno de ellos. Bueno, tengo una revista. ¿Y es importante la revista? Bueno, la saco, de acuerdo, realmente, ¿por qué? Porque es importante que investiguen en sus servicios. Porque todo lo que no se publica no existe. Entonces es muy importante que publiquen, es muy importante que investiguen, porque la investigación nos provocará buenas sensaciones, emociones positivas, y que realmente al final les hará felices, y si nos hace felices, nos hará agradables. Y es una parte de lo que es muy importante. Vale. Bueno, tengan aliados en los servicios, tengan aliados no en su servicio, sino aliense con lo mejor de las otras especialidades, ¿vale? Que sean como ustedes o que sean mejores que ustedes. Eso sí. No olviden siempre de ser ustedes el camaleón. ¿El por qué? Todos los aliados al final se pueden convertir en enemigos, ¿vale? Y si usted es el camaleón y él es la mariquita, lengüetazo. Bueno, yo continúo lo mismo. Yo tengo referentes científicos. Este es el doctor Óscar Miró, del Hospital Clínico de Barcelona. Este es el doctor Javier Martín, del Hospital Clínico de San Carlos, yo lo que intento, miren ustedes, es estar pegado en ellos. Yo necesito contagiarme, aprender por osmosis. Para mí es muy importante lo que les he dicho, es rodearme de gente de acuerdo con emociones positivas. Es decir, esta gente que me da, o sea, esta gente de acuerdo, yo les observo y me da como el esfuerzo que tienen, qué sacrificio tienen. Y eso es muy importante para mí, ¿por qué? Porque aparte aprendo de ellos de los recursos y estrategias que tienen para ese esfuerzo, para realizar ese esfuerzo, no solo asistencial, sino lo que es científico, ¿de acuerdo? Pero no solo miro hacia arriba. Miren ustedes, yo miro también hacia mis compañeros de mi alrededor. Antonio es un médico de urgencias, ¿de acuerdo? Esta foto tendrá creo que 30 años o 20 años, ¿de acuerdo? Lo que es 20 años, ¿vale? ¿Y qué? Pues miren, mis emergencias, ¿de acuerdo? Y estos personales mantienen la ilusión, mantienen la motivación, es gente que conoce sus límites, es gente que conoce, de acuerdo, es decir, sus limitaciones y por lo tanto, es decir, autocrítica, con conocimientos médicos, con ansias de saber, ¿vale? Pero es que ustedes, de acuerdo, es que 25 años después está al pie del cañón con la misma ilusión. Y ustedes saben, de acuerdo, es decir, estar de acuerdo al lado de estas personas es lo que les he dicho. Hay esperanza y que de estar al lado de estas personas lo único que me hace es reconfortarme y me pone de acuerdo con felicidad. Y la felicidad que me hace, ser más agradable, y ser más feliz y ser a veces incluso hasta simpático, aunque no lo piensen. Veo otras unidades de corta estancia, ¿de acuerdo? ¿Y qué? Y veo que mantienen con el paso del año la misma ilusión, las mismas ansias. Y para mí es importante. Y no veo mi urgencia, sino veo otras urgencias, ¿vale? Y veo otras urgencias. Y veo de acuerdo que todavía hay gente que mantiene la ilusión, que mantiene de acuerdo realmente las ganas de saber y las ansias. ¿Y eso qué hace? Me reconforta. Me hace muy feliz y es lo que hace, de acuerdo, que yo cambie lo que es muchos de mis pensamientos y que me hace salir de mi tristeza. Pero no solo eso, señores, yo tengo un servicio, es mi servicio, posesivo, como mi familia, ¿de acuerdo? No es que sea mía, pero igual como digo mi padre, digo mi madre, digo mi servicio, del que me siento lo que es muy orgulloso. O sea, es gente, de acuerdo, de diferentes generaciones que mantienen generosidad, creatividad, entusiasmo. ¿Y eso qué me hace, de acuerdo, día a día? Me hace que sea muy feliz. Y eso hace, de acuerdo, que olvide todo lo anterior. Y si soy feliz, soy agradable y soy incluso a veces hasta simpático. Estos somos nosotros. Nunca ganaremos el premio, de acuerdo, nunca ganaremos un premio Nobel, nunca ganaremos un premio Príncipe Felipe, ni un Jaime I, de acuerdo, nunca. Nunca seremos, de acuerdo, es decir, nunca seremos una de las grandes especialidades. Pero somos muchos, somos muy unidos. Con poco hacemos muchísimo y siempre estamos contentos,
aunque no subamos ahí en el primer lugar, ¿vale? Mirar, la frase de acuerdo que quiero que ustedes tengan presente es que somos estos. Yo veo aparecer esto y me da miedo. Eso es la fuerza nuestra, nuestra unión. No lo olviden, no lo olviden. Y cuando tengas dudas, cuando no veas esperanza, rodéate de gente igual como tú o mejor como tú, que creo que es lo que ustedes de acuerdo tienen que sacar al final realmente, realmente de la charla. Miren ustedes, nuestro trabajo es un trabajo duro, lo que es muy duro, pero es increíble. Maltratado, pero increíble. Tengo las oportunidades de ver lo más variopinto de la sociedad. Desde el caso más leve al caso más grave, pero tengo tengo esa oportunidad. Voy a tener la satisfacción de ver de todo. Tengo también el trabajar codo con codo, que no tienen otras especialidades. Conozco la vida de mis compañeros, sus sentimientos y sus inquietudes. Y esto me hace, de acuerdo, ser muy feliz, realmente muy feliz. Y sí, me resigno a trabajar con poco, pero a hacer muchísimo, a hacer lo que es muchísimo. Miren, esta es la frase, este es el doctor Rosen, que es un padre de la emergencia, actualmente es un profesor jubilado, pero todavía está en Harvard, y esta es la frase que le decía a todos juntos todos los días les decía: nadie despertó esta mañana y escogió arruinar del día, la felicidad es tu elección, con lo cual lo podemos elegir, y sé feliz y mantente lo que es positivo. Bueno, a mí me gusta más, una frase más nacional, y es que nadie te diga en la puta vida que no eres valiente si no saben cuántas veces tuviste que salir por ahí con una sonrisa que no era tuya. Gracias. Deja de sorprenderme, la verdad fue idea mía, le hice una putada, es decir, porque ni siquiera la avisé, lo puse en el programa directamente y sabía que iba a estar a la altura. Muchas gracias, Pere, y bueno, queda ya esta ceremonia, ya está bien, ¿no? Iros a cenar por ahí. Hasta luego.